Wake up, little man. Time to go nighty-night. I am awake. Good, because it is bedtime for you, snack size. What are you talking about? You will fight me for my card, yes? Well, I am looking for some cards. Then, small fry, I'm afraid the Sandman is going to have to bend way over to reach you because you are so awfully itty-bitty. And then... All right, I get it. Just shut up and let's go. Then I will shut up, but only so I can enjoy the microscopic spectacle of your attempts to make me shut up. Vale. Además de insultar muchas veces al tamaño de que soy muy pequeño, que eso me lo voy a saltar, me ha dicho que luche por la carta. O sea, que básicamente le tengo que derrotar para luchar por la carta. Dice, bueno, sí, estoy buscando algunas cartas, así que bueno, lucha conmigo, nada. Dice, cállate, anda. Me callaré cuando... solamente para escuchar cómo intentas hacerme callar. Vamos a ver. No sé cómo demonios lo puedo vencer. Es un tigre. Digo yo que el fuego vendrá bien en estas situaciones, ¿no? Oh, quiero apuntarlo. O dispara... Me rebota los disparos, bien. Oh. Si te prendo fuego, ¿es trampa? No es trampa, me gusta saberlo. Au, 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 au. Vale, vale, pegas más fuerte que yo. Bien. Un momento, ¿y si me hago invisible? Vamos a hacer trampacas así, aquí a lo burro. No hay nadie. Eres tan pequeño que ya ni siquiera puedo verte. Pero creo que la estrategia puede ser válida. Oh, Dios. O sea, mejor que me voy a hacer invisible. ¡Eh! No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Oye, eso no vale. Toma un poco de fuego. Madre mía. Esto no está funcionando. No, no hay nadie aquí. No, madre mía. No estoy, no estoy, no estoy. Ahora está caído. No sé si es la forma de vencerle, pero funciona. Así que toma un poco más de fuego. No estoy, no estoy. Toma un poco de fuego. ¡Ah! ¡Es mentira! Madre mía, esto va a estar... por los pelos. Un poco más de fuego. ¿Por qué el baile de mierda? Porque es que bueno, se pueden hacerlo de... Que bueno, que duermas bien, gatito. Y tengo una carta. No es tan grande como parecía. Vale, me he hecho invisible y le he prendido fuego. No sé si es lo que tiene que hacer, pero oye. Y parece que se la hemos puesto ahí. Directamente. Ah, no, salimos aquí. Vale, entonces... ¿Tengo la carta conmigo? Un momento. ¿Tengo un medidor...? Ah, no, ese medidor de cartas es lo de subir de nivel. Yo por aquí no la veo. Supongo que se la habremos dado ya. Hemos vuelto aquí a la entrada principal. O sea, que espérate a ver si lo entiendo. ¿Ese era el mundo, la parte del mundo de la lucha? ¿O hay más? ¡Ajá! ¿Qué hay más? Esto es como una especie de entrada a los distintos mundos. No, la lucha. Pone la lucha en todos. Entonces, ese era el tigre, esta es la serpiente. Aquí hay un bolso que no se va a callar. Y por aquí... Espera un momento que coja todo. Esto no sé muy bien lo que es. Parece un dragón. Y por aquí a lo mejor es por donde hemos entrado antes, vale. Voy a coger todo lo que vea por aquí, ya que estoy. Ya me puedo quitar el poder este. Voy a ponerme a flotar. Invisible. Y aquí está el toro, que aquí es donde sale. Si intento entrar... No, no puedo entrar, bien. Y este es el águila, vale. Águila, serpiente, tigre y otra cosa más. Coño, el toro ha vuelto. Si entro otra vez aquí donde el toro, ¿volveré a luchar? Voy a intentarlo, solo para verlo. Si vuelvo a luchar, lo siento, pero es que quería comprobar qué pasaba. No, vuelvo a la otra parte del cuadro, bien, mejor. También podía haber entrado por donde estaba entrando el toro, por donde me trajo por primera vez. Pero voy a seguir explorando por aquí, por donde estoy. Y ya está. Esto...
Mucho circo ha tenido que hacer este. ¡Qué cabrón el toro! Mueve eso cuando pasa. O sea que voy a tener que sincronizarme con el toro. Ahora es cuando. Bien. Vaya, me mueve la mitad de las farolas. ¿Alguna más que haya movido? No, de hecho, ¿para qué me sirve estar aquí? Aquí no hay nada. Nada que yo vea. Ea, pues esto ha sido un poco inútil. Para pasar sin que me atropelle, tal vez. Es una idea. Bien, vale, bueno, tendremos que volver a empezar desde el principio. Hola. ¿Puedo entrar? No. ¡Anda! Sí que he entrado antes. Pensaba que me había hecho invisible, pero no. Aquí tengo que buscar cómo entro. Vale, pues he tenido que volver a empezar, así un poco tontería. Aunque podría haber respawneado donde el tigre. Ah, no, venga, ya iros a tomar por saco. Paso de luchar contra vosotros. Como os lo digo. Venía a buscarme yo, paso. A ver. Me quedé por aquí. A ver si puedo agarrarme directo. Bien. En las casas esas me puedo meter. Cuando pasa. Antes de que pase el toro, vale. Pero bueno, ahora cuando pase el toro salto una vez. Vale, bien, ya estoy a salvo. ¿Qué habrá por aquí? Exploremos. Joder. ¡Anda, el perro ha vuelto! Dame tu estúpido dinero. Vale. ¡Hola, perro! Un momento. Tú eres otro perro distinto. Tú eres otro perro de los de... Estás un poco deforme. De los del cuadro, imagino. Oh, Dios. La flor cuesta... No entiendo. Todos estos cuadros me tienen que llevar a sitios distintos. Bueno, voy a hablar con el otro perro este nuevo. Es una especie de chihuahua. He visto a otro perro como tú vendiendo arte en las calles. Oh, tiene un sombrero rastafari. When we were young art dogs, we would run wild in the street together. But now... Ah, has encontrado uno de mis compadres. Cuando éramos jóvenes vendíamos arte por las calles. Pero ahora... ¿por qué no lo intentáis? ¿Por qué no intentáis salir corriendo? You couldn't understand. El odio imprisons us all. Art is the only escape. And today is the only day that it's going to be this cheap. All these prices go up tomorrow because of tourist season. Bueno, la única forma de escapar es el arte. Ya no podemos porque todo nos tiene el odio nos tiene encerrados. Y es el mejor día para comprar arte, por cierto, porque mañana suben los precios porque es la época turística. ¿Podrías hablarme de tus amigos perros? Bueno, decían que corrían por las calles salvajemente de pequeños, eso ya me lo he dicho antes, todos juntos. ¿No puedes luchar contra los toros? Tengo un problema con los toros. Vale, dice, si te refieres a... Bueno, tengo un problema con un toro, ¿alguien puede luchar contra el toro? Dice, ah, lo siento, soy un artista, tengo manos delicadas. Y si te refieres a el odio, bueno, solo hay un hombre que puede luchar contra tanto toro. ¿Y quién puede luchar contra él? ¿Quién puede luchar contra el toro? Ajá, el torero. Bueno, me refiero a Dingo Inflagrande, la cartel que hemos visto por ahí, el mejor torero del mundo, no sé qué. Pero no se lo pedirían en un millón de años, no sé por qué no se lo iban a pedir. ¿Y por qué no le preguntarían, no, por qué no preguntarían, por qué no pedirían ayuda a Dingo? ¿Es tan caro? Why won't they ask Dingo to help? Is he expensive? No, because what happened between him and Edgar? Vale, por fin. Bien, ahora ya me está explicando algo.
Dice, no, por lo que pasó entre él y Edgar. O sea, Edgar y Dingo tuvieron algún problema en el pasado. Y por fin vamos a enterarnos de qué va la historia y el problema de este tío. ¿Qué pasó entre Dingo y Edgar? What happened between Dingo and Edgar? Tragedy, betrayal, art, love, pain, nothing you want to know about. Tragedia, traición, arte, nada que... No sé qué más he dicho un par de cosas más. Dice, nada que no que quieras saber. Venga, dime cuál es el escándalo. Tell me, what's the big scandal? Listen, I deal in truth and beauty, not dirt. But maybe if you had bought some art, qué cabrón, then I'd have to come up with some small talk while we're making change. And, you know. Dice, yo trabajo con arte, no con suciedad, no con porquería. Pero si me compras algún cuadro, tal vez debería hacer algún... Debería hablar de algo mientras hacemos el intercambio y puede que te diga algo. O sea, me está extorsionando de la hostia. Bien. La rosa o la guitarra. La rosa ya se la ha visto al otro perro. Por si acaso tengo que comprarle algún cuadro al otro perro, voy a comprarle... Como la rosa ya la tiene el otro, voy a comprarle esto. Al fin y al cabo creo que tengo dinero, más o menos. Pearls before swine. What? Nothing. Now then, you will of course want something else. No. Ah, that's exquisitely not interesting to me. ¿Qué dices? Te he comprado el cuadro, desgraciado. Thank God. I felt like I was being looted. Oye, ¿qué hago? Que no quiero el cuadro, no lo quiero. Quería que me hablaras de qué pasó. Ah, sí, es cierto. Tengo que colgarlo en algún sitio. ¿Dónde cuelgo una guitarra? Bueno, espérate. Me lo voy a guardar. Vale, he comprado algo de arte. Ahora dime qué pasa con Dingo. Here's how I heard it. Years ago, when Edgar was a world-renowned painter, he was commissioned by Dingo to immortalize him in black velvet. But while he was sitting for the portrait, Dingo met Edgar's beautiful wife, who was none other than the top flamenco dancer, Lampita Passionado. He seduced the dancer, and the two ran off together, leaving Edgar with the unfinished painting and a broken heart. Since then, Edgar thinks of nothing but the treacherous pair, and since then, our streets have been ruled by El Odio. Vale, ahora eso explica muchas cosas. Por lo visto, Edgar, cuando el Dingo, como se llame, le mandó pintar un cuadro, y cuando estaba pintando el cuadro de él, un retrato, le conoció a el Dingo, conoció a la mujer de Edgar y los dos huyeron, dejando el cuadro además sin terminar, dejando la ciudad esta gobernada por el odio. Desde entonces creo que por eso siempre pinta al puñetero torero y al puñetero toro. Eso ya va a ser complicado de solucionar la historia esta, pero bueno. Oh, es una historia estupenda. Deberías hacer un cuadro de ello. Creo que Edgar ya hace cuadros de ello. That's a great story. You should do a painting about it. Yes, that's what we need around here. Some paintings of Dingo and bulls. Yeah. Good idea. Sí, eso es lo que necesitamos por aquí. Cuadros de Dingo y toros. Buena idea. Lampita se llama. Un momento, ¿Lampita? ¿Lampita no sé qué? ¿No era otra de las que hemos visto en las paredes por ahí? Entonces era la mujer. Vale, creo que Dingo parece un poco cabrón, parece un cabronazo. He gets an unfair rap because of his looks. As a collie, I know how hard it is to be resented for your beauty. It's like being forced to wear a golden robe with a diamond kick me sign on the back. Vale, dice, bueno, creo parece un capullo. Dice, bueno, yo creo que le malinterpretan por su aspecto. Siendo un collie sé lo que se siente, es como si tuviera un traje de oro y un collar de diamantes diciendo, oh, pega una patada. Debe ser duro. Lo hago. Me ayuda el arte a solucionarlo, o sea, a pasarlo. Vale, entonces, bueno, este cuadro lo tenía el otro tío, pero... Ahora que lo veo, no estoy seguro si es para venta. Podría ser demasiado bueno. Tendría que mantenerlo.
I cannot look at this painting for too long, or I... Thank God. I felt like I was being looted. Si me acerco mucho al cuadro, se pone a vendérmelo. Me intenta venderlo. El otro cuadro lo tenía el otro tío también. La rosa la tenía también el otro perro. Pero cuesta lo mismo y como los, me los quedo yo en el inventario, creo que me lo puedo comprar también. Dámelo. Me lo quedo también porque lo tendré que colgar en otro sitio también. Bien. El perro este ha sido de mucha ayuda en lo que es la historia, pero no en mucho más. ¡Ajá! Ahí hay otro de los cuadros. Y hay que poner un cuadro ahí. Voy primero a ver qué cuadro hay que poner aquí. ¿Qué debería poner? Vaya, no me ha dado tiempo, perdón. ¿Va a ser otro luchador? ¿Va a ser otra pelea de lucha? Un momento, me reclaman. Oye, no os ha invitado aquí nadie. Quedaos ahí que pase el toro. Buen trabajo. Me voy a llevar vuestra munición. A ver, ¿qué cuadro debería poner aquí? ¿La rosa o la guitarra? Voy a probar con la rosa. ¿Puedo poner esto aquí? Sí, definitivamente es una rosa. No sé para qué me va a servir. ¿Qué ha ocurrido? Ah, tengo... Me da un objeto. O sea, se convierte en objetos cuando los pongo en la pared. Vale, pues la guitarra también. Es más grande de lo que pensaba. Vale. No es como pensaba utilizar la guitarra, pero me sirve. ¿Dónde tengo...? Aquí. Esto... Me estoy adelantando los acontecimientos un poco. Voy a entrar al cuadro y voy a pelear contra el tío ese en cuanto robe esto. Vamos a luchar contra el siguiente luchador. 1, 2, 3, para adentro. Es un dragón. El fuego a lo mejor no le hace tanto. Introducing... Fresh from an astonishing victory at the Killings and Billings, Dragon. El dragón, vale. Son todos iguales, pero les cambia el traje. Tiene esto. What's that smell? That smells like fear, boy. Yeah, no, I mean that fart smell. That's fear. No, I'm talking about an actual smell. It's like if stink bombs laid eggs and then those went bad. That's sulfur! It's part of the dragon costume, kid. Vale. Dice, ¿qué es ese, qué es esa peste? Así es, la peste del miedo. Si no, en serio, huele mal. Huele como si se hubieran tirado un pedo. ¿Qué es el olor del miedo, te digo? No, no, en serio, me estoy refiriendo a un olor de verdad. O sea, como si alguien... Esto dice, es el sulfuro, es parte del traje. Es un dragón, al fin y al cabo, vale. Sulfuro, si le prendo fuego también sea una buena idea. Es un dragón, no debería serlo, pero tal vez en este caso sí. Sí. Bueno, pues tu traje prende, así que... Yo te voy a dar un poco de cera, de mecha. Arde, arde. No puedo esquivarlo por mucho que quiera esto. Voy a tener que utilizar la invisibilidad. No sé si la estrategia va a ser la misma siempre. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Ha hecho un ataque del suelo prendiéndose fuego. Bueno, si solo se prende fuego solamente a esa distancia, no tengo ningún problema. ¡Me ha stuneado! Estaba que no podía moverme, ya decía yo. Intentaré esquivar cuando haga eso. El suelo tiembla y entonces me deja vendido. Vale, sí, tengo que volar, ya me lo he imaginado. A no ser que el chiquillo pueda volar, nunca vencerá al grito del dragón. El suelo tiembla y me deja estuneado. Vale, ya está. También te podría haber pegado un poco, pero ¿para qué? Odio ese baile. Ha sido muy malo. Creo que la estrategia de prenderle fuego va a ser efectiva. Con que los esquivo un par de veces no me consiguen vencer, así que... Está bien. Otra carta, van dos. Sigamos subiendo la calle, supongo. Ah, me van a devolver aquí. Vale, van dos, faltan otros dos. Man, I can still smell that guy.